todas. Hoy voy a enseñar a hacer estos ángeles. Y en estos ángeles no es como los bolsos, que tenemos que decir tanta anilla necesitáis. No, es dependiendo del tamaño que vayáis a hacer el ángel, ¿vale? Este es más grande y este es un poco más pequeño. Y el que voy a hacer en este tutorial es más pequeño todavía. Entonces vais a necesitar, ya dependiendo el que yo haga ahora, ya os diré, anillas de lata, pueden ser tanto redondas como las cuadradas, como las que no tienen, pueden ser de estas, pueden ser las de colores, la que vosotros deseéis, puede ser cualquier tipo de anilla. Y también hay otro tipo de anilla que viene, a ver si la encuentro y la enseño. Está este tipo de anilla, que es diferente a esta, también os sirve, toda la anilla os sirve, ¿vale? Una bolita según el tamaño del ángel, por ejemplo, yo voy a hacer ahora uno pequeñito y cogí una bolita de árbol más pequeño. Puede ser una bolita de polipán de esta, de unicel, y la echáis purpurina del color que vosotros deseéis de vuestro ángel. Los lazos también igual, puede ser neutro como este el que yo he hecho en color plata, porque limpia pipa, el esto todo es plata, o poner el lazo de raso del color que pongamos el crochet. Aquí yo he hecho una mezcla de plata con azul con el crochet, o sea, eso no tiene mayor importancia, el lazo que vosotros queráis que le vaya mejor a vuestro ángel, y un limpia pipa para poder hacer el aro. Entonces ya a empezar y a empezar a trabajar. El hilo, lana, hilo nylon, hilo de algodón, lo que queráis. Yo lo voy a hacer con hilo nylon porque tengo hilo nylon, pero podéis trabajarlo con lo que queráis, ¿vale? En el bolso yo aconsejo siempre que sea hilo nylon o hilo de algodón, pero en este proyecto podéis hacerlo también con lana, ¿vale? Perfectamente podéis hacerlo con lana. Y dentro de después de Nochebuena y eso, pues haré un bolso con este tipo, con esta técnica de trabajar. Bueno, pues ahora vamos a hacer, yo voy a hacer un ángel pequeño. En esta ocasión yo quiero hacer de tres filas nada más, tres o cuatro filas, dependiendo. Entonces, para que veáis que se puede hacer de varios tamaños, lo voy a hacer pequeño para que sea más rápido el tutorial. Entonces voy a poner 50 cadenas, este le puse 68, este le puse 60, este 50. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 50 cadenas. 49, 50. Y ahora ponemos bien derecho nuestra cadena y con la primera punto, primera cadena, hacemos un punto deslizado. Intentando que quede bien al derecho. Y ahora vamos a subir con una cadena y punto bajo en cada cadena que tenemos. Y vamos a hacer tres filas, que es la altura de la mitad de una anilla, más o menos. Punto bajo en cada cadena que tenemos. ¿Vale? Nos vemos aquí. ¿Veis? Vamos a hacer tres puertas. A la tercera vamos a hacer dos vueltas y a la tercera vamos a empezar a coger la anilla. Pero que no tiene importancia si hacéis tres como si hacéis cuatro, ¿veis? Esto es lo que vamos a hacer. Entonces nos vemos cuando hagamos dos vueltas o tres vueltas. De puntos bajos de aquí, subiendo con una cadena y cerrando con un punto deslizado. Aquí me queda un punto. Y ya hacemos un punto deslizado
con la primera, la cadena que teníamos subía, punto deslizado. ¿Veis? Ahora subimos una cadena y otra vez. Vamos a hacerlo dos veces más, ¿vale? Como está aquí, estáis viendo dos vueltas. Vamos a hacer otra vuelta y la siguiente ya vamos a ir escogiendo con la anilla. Estoy acabando esta vuelta. Estoy viendo que está aquí, ¿no? Y hacemos un punto deslizado. Podéis hacer otra vuelta, que queréis hacer otra vuelta, podéis hacerla perfectamente. Pero yo creo que con esta es más que suficiente, ¿veis? Ahora, y ahora cogemos, hay dos formas de tejer de esta forma. No tenemos que hacer lo que vamos a hacer ahora, pero para que no sea más complicado, yo creo que es más fácil de esta forma. Ponemos la anilla delante de por aquí, por este lado, el lado izquierdo, y nuestro punto está aquí. Entonces, en el siguiente punto que tenemos, el siguiente este, vamos a hacer un punto deslizado. Punto deslizado. Esto es muy importante porque si no, la anilla, si no hace este punto deslizado, se tuerce la anilla. Entonces, en el siguiente volvemos a hacer otro punto deslizado. ¿Veis? Otro punto deslizado. En el siguiente hacemos y lo cerramos aquí arriba. ¿Veis? Son tres puntos deslizados. Dos aquí en el lateral y uno aquí arriba. Entonces ahora cogemos la siguiente anilla. Por supuesto, no tengo que deciros que las anillas que tengan, a ver, esto que está sobresalido, ¿lo veis? Tenéis que tener un pequeño alicate y intentar quitarlo para que no se rompa nuestro hilo. ¿Veis? Quitado. No hay que limar ni nada de por el estilo. Veis, quitado ese trocito, es quitado. El hilo debe de tener un milímetro más gordo, no lo aconsejo. Hilo fino, ¿vale? Muy fino tampoco. Ahora os enseñaré o haré una comparación cuando terminemos el tutorial. Cogemos el ganchillo, lo metemos por aquí y cogemos otra anilla y tiene que estar por debajo de esta. La colocamos por debajo, ¿veis? Metemos el ganchillo ahí y nos saltamos una cadena. Nos saltamos un punto y cogemos el siguiente punto. Tiramos, sacamos hebra y cerramos con un punto bajo. En el mismo punto volvemos a hacer otro punto bajo. ¿Veis? De esta forma. Siguiente anilla. Como veis, es muy fácil. Lo ponemos por debajo. Metemos el ganchillo entre medio de las dos anillas. Nos saltamos un punto. Un punto. ¿Veis? Me salto este. El siguiente. Y hacemos un punto bajo. Vamos para arriba y en el mismo punto volvemos a hacer otro punto bajo. ¿Veis? De esta forma. Anilla por debajo de la otra. Metemos el ganchillo entre medio de las dos anillas. Nos venimos aquí, saltamos este punto, nos venimos a este punto. Otra vez también os tengo que decir que si os saltáis dos puntos tampoco va a pasar nada, ¿vale? Esto no es una relación que tiene que estar con los puntos exactos. No, no os preocupéis. Si alguna os saltáis un punto o dos puntos más de la cuenta, no pasa nada. Menos anilla en el aro, no hay más problema. No estamos haciendo un bolso. Cogemos la anilla, la ponemos debajo, metemos el ganchillo. Nos saltamos
un punto y nos venimos al siguiente. Hacemos en el mismo otro punto bajo. Como veis, es bastante sencillo. ¿Veis? De esta forma también podéis coger de cada punto, o sea, cuanto, si, bueno, aquí me queda uno, ¿veis? Está el punto que hemos hecho, tenemos que saltarnos este y hacer este. Como veis, ya no me queda más que este. A lo menos quedaría este también, pero no tiene mayor importancia, os estoy diciendo que no tiene mayor importancia. Entonces vamos a hacer lo de siempre, poner la anilla atrás. Hemos saltado un punto, cerramos con este y aquí este vamos a hacer otro y ahora este lo tenemos que montar en este del principio. Vamos a meter por debajo de los puntos bajos y ahí vamos a hacer uno. Y ahora, los puntos de lisa que teníamos tres, o tenemos uno, dos, el segundo, el que teníamos que subíamos aquí arriba, hacemos un punto de lisa. ¿Veis? Lo voy a quitar otra vez para enseñaros. Para que lo veáis bien. Metemos la anilla aquí. Saltamos un punto, este es el que estamos tejiendo, este es el que estamos tejiendo, este hay que saltarlo, nos venimos aquí, hacemos nuestros dos puntos bajos y ahora nos falta enganchar esta con este. Entonces nos metemos por debajo de los puntos de lisado que teníamos, hacemos un punto bajo, otro punto bajo por debajo. Y a donde teníamos los puntos de lisa, veis que teníamos uno que ya hemos hecho ahí. Y el dos que hay aquí, el tercero lo hicimos en la parte de arriba. Por el tercero que hicimos en la parte de arriba, vamos a meter gancho y vamos a hacer un punto de lisa. No me digáis que es difícil porque no lo es. ¿Veis? Y ahora en cuanto hagamos esos puntos de lisa, yo debería de tener 25, pero si no tengo 25 anillas no me preocupo para nada, porque a lo mejor me he saltado un punto. Es que quiero que veáis que yo no estoy llevando una relación exacta. Entonces, de lógica, si teníamos 50 puntos y hemos saltado un punto, tendríamos que tener 25 anillas, ¿no? Pues a lo mejor no la tengo. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Pues no, tengo 23. ¿Veis? No pasa nada, no pasa nada. Está ahí el aro, no pasa nada. Hasta incluso nos viene bien para la siguiente vuelta porque vamos a reducir para que se vaya achicando. O sea, tengo 23 anillas. Pues ahora vamos a subir con una cadena, supuestamente tendría que tener 25 anillas. Pues me habré saltado un par de veces puntos. No pasa nada. Subimos con una cadena. Y ya hacemos puntos bajos de los puntos que tenemos. Porque tendremos que tener, pues si tengo 23, tengo 46 puntos. ¿Vale? Y hacemos puntos bajos. Subiendo con una cadena y nos vemos en la siguiente vuelta y nos vemos aquí, ¿vale? Hacéis los puntos bajos en cada punto aquí. Estoy ya casi terminando, que tenemos aquí el punto. Y punto deslizado en la cadena de subida y un punto deslizado. ¿Veis? Ahora subimos con una cadena y ahora, como queremos que el cono
¿Veis cómo se va quedando? El cono se achique. Pues pongamos que yo voy a quitar como 5 anillas, 6. Es que lo que yo quiero es entender que no tiene mayor importancia la relación de la anilla que llevemos en cada vuelta, ¿vale? Entonces, ahora, cada 5 puntos, pongamos, yo voy a reducir. 1, 2, 3, 4. Al quinto reduzco. ¿Por qué? Porque así estoy quitando una anilla más en esta vuelta y estoy dejando que el cono se vaya haciendo forma cono. Entonces aquí tenemos un punto, nos lo saltamos, podéis hacerlo de la otra forma, ya sabéis, pero aquí como no se va a ver, la anilla lo tapa, tenemos aquí el punto, al quinto nos lo saltamos, hemos reducido un punto, ¿vale? Y ahora otra vez contamos. 1, 2, 3, 4 y al quinto saltamos este punto y reducimos. ¿Ok? Uno, dos, tres. Nos queda un punto todavía, ¿veis? Pues ya hacemos el punto deslizado. En vez de hacer este punto, hacemos un punto deslizado y ya hemos reducido también. Pero si no tenéis nada más que tres puntos, no importa, hacéis esos tres puntos y hacéis puntos deslizados. Y ahora, en esta vuelta, vamos a coger otra vez lo mismo que antes. Vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto de cadena que tenemos. Un punto deslizado. Otro punto deslizado. Y el siguiente lo hacemos en la parte de arriba. Y el siguiente lo hacemos en la parte de arriba. ¿Veis? Y ahora ya lo mismo que antes. Metemos la anilla por debajo de esta anilla, introducimos nuestro ganchillo entre medio de las dos anillas, nos saltamos un punto y hacemos un punto bajo. Y en el mismo que hemos hecho ese, volvemos a hacer otro punto bajo. Aquí estoy llegando a la última anilla. Voy a hacer otra vez lo mismo para que no lo habéis entendido, lo veáis bien. Este y este, este es el que saltáis y este es el que tenemos que tejer. Meto el este, hago mis dos puntos bajos. Y como el último no está pillada, esta anilla no está pillada, por debajo del punto deslizado de que empezamos, metemos el ganchillo y hacemos dos puntos bajos. Y el punto deslizado que hemos hecho en la parte de arriba, este que hicimos en la parte de arriba, hacemos un punto deslizado. ¿Veis? Y ya. Ahora vamos a ver cuántas anillas tenemos. Yo creo que 18, 19. ¿Veis que ya está haciendo la forma del cono? Entonces, este es 1. ¿Dónde está la cadena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 anillas. ¿Veis? Antes teníamos 23 y ya hemos quitado 4 anillas. Ya
a quitar cuatro anillas, va haciendo forma de cono. Yo que este lo quiero hacer pequeñito. Sí, ya depende del tamaño que vosotros queráis. Y ahora otra vez lo mismo, subimos con una cadena y hacemos un punto bajo en cada punto que tenemos de la vuelta anterior. Un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. En el siguiente, pues reducimos menos, a lo mejor. Si queremos que, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. Este hice 68. En el siguiente reducí cada 5 puntos. Me quedaron menos anillas. Entonces, este y este lo repetí. No reducí. O sea, lo dejé los mismos puntos que tenía aquí, lo dejé aquí. Hice 2 hileras con la misma anilla. Luego aquí ya empecé a reducir, aquí reducí, aquí reducí. Si lo queréis más alto, tenéis que repetir una serie de dos filas de la misma anilla de aquí y aquí, ¿vale? Este en cambio sí lo reducí en toda la fila, porque lo quería cerrar cuanto antes. También lo hice más acampanado. También podía haberlo hecho con menos puntos, haberlo dejado así. Por eso os digo que no tiene la mayor importancia como queráis hacer. No tiene una relación exacta de puntos. Pero tenéis que llevar pues una relación de que si tengo 23, pues en la siguiente vuelta que haya 19 anillas. En la siguiente, porque haya 19, le quitamos 4 o 5, pues tenemos 13, así. Hasta que veamos. O ahora, por ejemplo, quiero más alto, podría ser la misma relación que tengo aquí, dos veces igual. Tengo 19, hace otra hilera de 19 anillas y luego en el siguiente ya empiezo a reducir porque lo quiero más alto. ¿Vale? Como veis, es bastante sencillo. Estoy acabando esta vuelta y ya punto utilizado. En la cadena que empezamos. ¿Veis? Y ahora, no sé si repetí la misma relación de puntos con este, pero es que yo quiero hacer dos vueltas más y cerrar este ángel. Así que no. Voy a reducir, voy a subir con una cadena y voy a reducir cada 5 puntos otra vez. Una, dos, tres y cuatro. El cuarto podéis ser cada 4 puntos si queréis cerrarlo cuanto antes. El contamos 1, 2 y 3, 4, y al quinto saltamos con otro punto. 1, 1, 2, 3, 4, aquí me queda otro punto, al quinto reduzco y ya hemos terminado y punto deslizado. Punto deslizado en el siguiente punto, ¿veis? Punto deslizado, siguiente punto deslizado, el siguiente vamos a hacer el punto deslizado en la parte de arriba, ya está. Y ahora otra vez metemos la anilla por debajo, metemos el ganchillo, nos saltamos un punto y sacamos la lazada y hacemos dos puntos bajos en el mismo punto. ¿Vale?
cogemos otra anilla, ponemos por debajo, nos saltamos este punto, nos venimos a este. Y dos puntos bajos. Y a ver qué anilla nos sale. Como veis, ya está haciéndose el cono. ¿Veis? Ya lo he hecho. Y vamos a ver cuántas anillas tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Pues yo ya creo que en la siguiente vuelta quiero que sea más pequeño y menos anilla y cerrarlo antes. Para cerrar la siguiente vuelta ya. Subo, hago un punto, subo y hago mis cadenas, mis puntos que tengo, mis puntos bajos que tengo. ¿Vale? Y nos vemos aquí. En el siguiente voy a reducir con menos puntos para cerrarlo más y ya he terminado. Pues en esta vuelta ya he hecho. Y este me está saliendo más pequeñito. Entonces yo ya quiero en el siguiente fila cerrar. Entonces voy a hacer una fila más de anillas y entonces en vez de reducir cada 5, voy a reducir cada 3 puntos. Entonces así os dais cuenta que según como reduzcáis, así se va achicando más o va achicándose menos. O podéis repetir dos sesiones iguales con los mismos puntos. Yo ya quiero reducir más, entonces vamos a subir con una cadena y voy a contar 1, 2 y 3 y reduzco. Reducción 1, 2 y 3. Este punto no lo hago, lo salto y reduzco. ¿Vale? 1, 1. Bueno, nos vemos aquí. Y he hecho este último reducción, hago aquí. Que no tenéis para hacer 3, pues hacéis 2 y reducí. Y el punto deslizado. No es todo la exactitud, no hace falta ir a la exactitud, ¿vale? Bueno, pues ya ahora empiezo a poner anillas. Esta va a ser mi última fila. Entonces ya sabéis, siguiente punto, hacemos puntos deslizados. Siguiente punto, otro punto deslizado. Y el siguiente lo cerramos arriba, ¿vale? Y ya poner la anilla como siempre hemos estado poniendo. Debajo de esta meto el ganchillo, lo introduzco aquí, me salto este punto, este, y me voy al siguiente. Como veis, ya no llevo ni cuenta de puntos ni de anillas, simplemente voy haciendo y sé que reduciendo más o menos el ángel lo puedo hacer más grande o más pequeño, nada más. No llevo una relación, pero otro punto bajo para que se quede más firme en el mismo punto, para que quede más firme la anilla, y cogemos otra anilla, la introducimos por debajo. Nos saltamos aquí. Aquí me queda la última anilla. Dos puntos bajos. Me cuesta un poco más de trabajo porque el aro, al ser más pequeño, cuesta más trabajo maniobrar con las manos. Está suelto, ya sabéis como he hecho, debajo del punto alisado la agarramos, debajo de los puntos deslizados que hicimos al principio, ay madre mía, qué trabajo cuesta cuando no hay espacio,
hacemos dos puntos bajos, y punto deslizado en el punto este que hicimos arriba en la anilla. Ok, ya hemos acabado. En esta vuelta no sé cuántas anillas tengo. Vamos a ver cuántas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 anillas. Y ya hemos acabado. Ya veis, este tiene 6 filas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Veis? Este tiene 1, 2, 3, 4. Este tiene 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo hice muy ancho, pero podía haberlo hecho más pequeño. O sea, como veis, no es una relación exacta. Ahora ya voy a hacer mis puntos bajos. Subo con una cadena y hago los puntos bajos que hay en cada en esta fila. Y ya es hacer puntos bajos dos vueltas. Y vamos a reducir. Subimos, bueno, he subido ya una cadena, ¿vale? Subimos con una cadena y voy a reducir cada cuatro puntos. Uno, dos, tres, y hago el cuarto, y el cuarto reduzco. Este punto no lo hago y me salto a este. Uno, dos, tres y cuatro, y reduzco. Este no lo hago, me vengo aquí para que se vaya cerrando un poco más. Uno, dos, tres y 4, y reduzco. Uno, dos, tres, 4 y reduzco. Y ya no hay más para reducir. Me queda un punto, lo hago. Nuestro punto deslizado, subo con una cadena y cada tres puntos voy a reducir, porque quiero que se cierre un poco más el cuello de la cabeza. 1, 2 y 3, y este no lo hago y reduzco. 2 y 3, este no lo hago y reduzco. 1, punto deslizado, ¿veis? Cuellecito. Y ahora cada cinco puntos voy a reducir, porque todavía veo que está muy abierto la boca. ¿Veis que está muy abierta? Quiero que se quede más recto. Entonces voy a subir con una cadena y 5 y reduzco.
me salto este. Y ya reduzco y hago el punto deslizado. Y nuestro punto deslizado. ¿Veis? También lo he achicado la cabecita. Y ahora lo que no tengo muy claro es qué bolita le voy a poner a este ángel. Si este le va bien o le va a esta, no lo sé, no llegó la bolita. Este es que le veo mucha cabeza, pero no lo veo mal tampoco. ¿Veis? Que no tenéis bolas de Navidad, pues bola de unicel, polipán. Cogéis un de estos de polipán, por ejemplo. Pincháis, le echáis cola un poco de cola aquí, el polipán, también podéis poner pan de oro, que lo hay en plata, color bronce, y vuestra cola por toda la bolita. Bastante cola. Y cogéis ya el color que queráis. Por ejemplo, este crochet, pues le va el plateado. El gris perla le va el plateado. ¿Qué tenéis el azul? Pues le ponéis el azul. En este caso yo no voy a hacer mucho más. Voy a solo enseñar. Se deja en un papel que caiga la purpurina, porque luego todo esto lo podemos recoger y volver a meterlo en el bote, ¿vale? ¿Veis? Y una vez que podéis rebañar un poco más, una vez que se seque tenéis que echarle spray, laca. Cuando se seque tenéis que echar de esto. Esta es una buena idea si no tenéis la bolita de Navidad, porque estemos fuera de la Navidad y ya no haya en el mercado. Y aquí el problema está que no sé qué bola le, qué tamaño poner de bola. Yo creo que le voy a poner la que hemos puesto en las demás. Creo que queda bien. No queda exagerado, queda bien, porque esta ya la veo demasiado pequeña. Muy ridícula, tampoco queda mal. Y esta es un poquitín más grande que esta, pero no me gusta cómo es por dentro, pero no está mal tampoco, ¿ves? No está mal. Entonces, antes de poner la bola, vamos a coger un lazo. Yo ya lo tenía doblado, ¿veis? Yo lo voy a hacer de plata, porque como es todo gris perla y tal, está un poco estropeado, pero me sirve. Entonces lo voy a doblar dos veces de esta forma. Lo doblo así, ¿veis? Vuelvo a doblarlo por aquí y vuelvo a doblarlo por aquí. De esta forma me sale un lazo doble, ¿veis? Que lo saco por aquí y me sale doble. Ahora voy a coger un limpio. Y así os sale el aro más perfecto. Lo enrollamos el extremo aquí. Y ya tenemos el aro. Yo lo veo más pequeño y está mejor. Y ya como hemos doblado el lazo. Ahora en este extremo, con el limpia pipa, dejo aquí el aro, ¿veis? Y enrollo lo demás del limpia pipa al lazo. Lo centramos para que queden los dos lados iguales.
abrimos, pero bueno, esto lo podemos hacer cuando lo cosamos. Lo centramos. Y calculamos. ¿Ves? Ahora tenemos que coser. Por eso este mismo vamos a hacer un punto deslizado y con ese lo cosemos. Cortaremos un poco más largo. Hacemos un punto deslizado. Introducimos el hilo por aquí. También podéis coserlo con hilo normal, ¿eh? No tiene que ser este hilo. Yo digo que es más práctico de hacerlo de esta forma. Y ya adaptamos el aro con la moña. Hacéis la moña al tamaño de que vosotros creáis que le haga falta a vuestro ángel. Yo este lo he hecho un poco más pequeño porque es más pequeño. Nos centramos bien, ¿veis? Así, por eso al doblarlo dos veces salen dos moñas. ¿Veis? Dos moñas. Y ya cosemos. Cogemos una aguja colchonera y es o lanera. Yo la reconozco como aguja colchonera. Y a coser. Mejor el lazo y se podrá ver mejor la ala. Eso ya es el lazo que queráis. Si el crochet es de color rosa, pues rosa, de color raso. No necesariamente tiene que ser de este que yo acabo de comprar porque es de Navidad. No, no. Los lazos de toda la vida, color de tela de raso o de otra tela, da igual. Mientras tengáis una relación del color de vuestro crochet o lo hacéis neutro, color plata, como lo he hecho yo. Y en el otro pues tenía el color plata. ¿Veis? Y hacemos el nudo de costura para cerrar, pero con el hilo nylon ya sabéis que podemos quemar y derretir y cerramos y ya. Y ahora silicona fría o silicona, hay otra cosa que también utilizan pero no me acuerdo que me... Esta es una de mi Facebook, Flower, me lo enseñó y le dije que si no le importaba que yo hiciera este tutorial y me dijo que no tenía ningún problema. Y ahora cogemos la bola y voy a quitar le echamos pegamento a la bola. Puede ser silicona fría o cualquier otro pegamento, da igual. Y ya despacito, sin apretar, la colocamos y dejamos que se enfríe. Tenemos que rematar los hilos, claro está. Dejamos que, sin apretar, ¿vale? Dejamos que se seque tranquilamente. Así no se derrama la silicona
ni torcemos la cabecita. ¿Veis? Y ahora, como siempre os he dicho, que el hilo nylon ya sabe lo bueno que es. ¿Dónde está? Aquí. Este hilo. ¿Veis qué sencillo? Ha quedado bonito con la bolita esta. Yo decía, a lo mejor tan grande no, pero sí ha quedado bien. Y esto nos sirve para colgarlo en el árbol, colgarlo en las lámparas o poner como el final de una, el final del árbol. Ideal, como final de árbol. Este mezclé un trozo de lazo azul con un lazo de plata. Como veis, tenéis varias formas de hacer estos los lazos, así que son las alas del ángel. Y este, todo plata, pero un lazo de raso de color beige también quedaría muy bonito. ¿Veis? Este es más grande, este es más pequeño, mediano. Trabajo de hoy, espero que lo veáis fácil, yo creo que sí. Lo he querido poner en cosas virgiarte porque es que estoy poniendo todo de Navidad y supongo que muchas que hacen manualidades saben de ganchillo. Y si no, pues ya os digo que decirle a quien no sepa que yo, si me pedí, yo puedo hacer un ángel con anilla, pero sin ganchillo. Vosotros me lo pedí, yo lo hago, ¿vale? Ya vosotros decidís. Espero que no sea complicado, y si lo veis complicado, nada más que me preguntéis, que yo enseguida responderé.